¿Cómo estáis al cierre de mercado? A 2 días del cierre de mercado, imagino que con trabajo, ¿no? Sí, bastante trabajo, pero tampoco es lo de la locura del verano, ¿eh? Porque al final, más en la Liga y, bueno, por ejemplo, relacionado con el Real Madrid, no hay movimientos, o sea que no hay mucha historia, pero sí que, por ejemplo, el Atleti pensamos que iba a ser un momento más tranquilo y ya ves que no para de sacar jugadores, de fichar, etcétera. Cierto. Pero bueno, que no es la locura de verano, ni mucho menos. Es más que nada, por si hay alguna sorpresa, estar atentos a alguna movida de última hora rara que no se espere nadie. Pero ya te digo, yo en cuanto al Madrid y al Atleti, que son los que en el día a día llevo más en cuanto a trabajo, pues ya, en diciembre ya lo dije, lo del Madrid, que no iba a fichar y ya ves. Así que nada, más temas de burocracia interna que otra cosa. Ya, pero el asunto, claro, aquí ya te voy a poner ahí un poco en contra la espada y la pared. No, no ficha el Madrid, no hay movimiento, o es que no quieren fichar, o sea, no quieren, perdón, filtrar nada, porque parece que el Madrid se ha hermetizado totalmente con el tema del mercado. Bueno, a ver, yo cuando digo no va a fichar nada me refiero a eso, en este mercado de enero, porque sí que es cierto que ha tenido movimientos y que ha preguntado por jugadores. El tema del Madrid es ese, que lo que hay es muy caro o no convence, o las dos anteriores. Y entonces yo creo que además es una variable que sumada al hecho de que Florentino Pérez no le gusta nada el mercado de invierno, pues hace que el Madrid haya dicho, mira, vamos a ser prácticos y vamos a traer a alguien que no convence o que es demasiado caro, igual hipotecamos otras operaciones futuras. Entonces es una forma de, ya te digo, de normalizar y de naturalizar, pues, el hecho de las lesiones y de tirar con lo que hay, que es un riesgo, porque sí que es un riesgo, pero de momento el Madrid no se puede quejar porque ahí está. No, 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 desde luego que bastante bien nos está yendo la temporada para cómo estamos con el tema de lesiones. Igualmente, de todas formas, Rodrigo, ¿a ti te consta que el Real Madrid, independientemente de que luego fiche o no fiche para traer ya mismo inmediatamente en el mercado de invierno, sin embargo, sí que de alguna manera adelante o encarrile operaciones de cara al verano, porque sí que nos consta que años anteriores se ha movido por jugadores que luego han sido anunciados más adelante, no necesariamente para el mercado de invierno? A ver, eso sí, eso seguro, o sea, 100%, porque al final, tened en cuenta que hay muy pocos, ponte casos Rüdiger, que de repente te enamora en aquella eliminatoria en la que hace un partidazo en el Santiago Bernabéu de Champions y lo Claro. fichas en apenas 2 semanas. Eso es muy complicado, pero porque también se dio una variable de que el jugador se había ofrecido, de que primero le habían dicho que no, acababa contrato a final de año, no había firmado con nadie y él quería jugar en el Madrid, por lo cual se juntaron todas las estelas, ¿no? De la punta para intentar que eso, que al final llegan a buen puerto. El resto son operaciones que obviamente llevan una fase de monitoreo, otra fase de documentación para saber exactamente a nivel de información si el jugador es buen chaval, se mueve bien, cómo tiene el entorno. O sea, todas las operaciones que vemos que luego llegan en verano llevan un trabajo previo y en el caso del Madrid es un trabajo importante, importante de ver a los jugadores. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, la dirección deportiva del Madrid es Florentino Pérez. Yo, bueno, pues eso está muy bien que la gente lo diga, pero luego ves la realidad y ves que hay un equipo profesional que trabaja, Sea, que na hace. nada, nada que ver con la percepción que tenemos desde fuera. Total, sí, es que es eso. A mí me hace mucha gracia. Deben de pensar que Rodrigo Goes llega por arte de magia, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o Vinicius en su día. Son jugadores que llaman la atención de grandes clubes, pero porque el Madrid tiene sus scouters, ojeadores. Hay un proceso de visionado de vídeos, luego también de visionado en directo. Luego es la información o esa fase que te digo yo de saber cómo es el jugador, el entorno que tiene, y ya luego es cuando te sientas con el jugador para decir, oye, nos hemos informado. Nos interesas. Creemos que eres un jugador potencial para el Real Madrid y a partir de ahí ya, si el jugador quiere, pues te sientas a negociar ya otras historias, pero que eso no es una cosa de 2, 3 meses o 2, 3 semanas. Sea, que todo este tipo de fichajes se cocinan tranquilamente. Claro, para los que no estamos en el periodismo y menos como tú, que tenemos ya un nivel super élite, ¿no? De ESPN, los que estamos fuera tenemos una percepción de, bueno, Florentino le gusta un jugador, vea, consígueme el teléfono que le llamo ahora mismo. Pero no es Claro, sí. así. A ver, que ya te digo que con Rüdiger pasó un poco así, pero que es un fichaje de 50 que puedes hacer, ¿no? Y en el caso del Madrid no es un equipo que revolucione demasiado la plantilla cada temporada, a pesar de que vaya por jugadores que necesita, ¿no? Es un poco también, te digo, que la misma
percepción que teníamos los periodistas, hasta que ha llegado esta revolución de los últimos años en los que los clubes se acercan un poco más, puedes tener más contactos porque vas conociendo más información de clubes que se van abriendo, uh-huh. y entonces al final te van contando un poco cuál es la metodología interna y ves cuál es la realidad, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que el Madrid en ese aspecto, ahí está, los fichajes y la nueva política de incorporaciones que tiene, que creo que está acertando, ¿no? Exacto. Mira, justo ahora que has sacado todo el tema, te quería preguntar por eso, porque para ti como periodista, Rodrigo, el otro día le preguntaba a otro invitado, ¿cómo te ha afectado para bien y para mal esta nueva política del Real Madrid, que hasta hace muy poco, así es de nueva adopción, por así decirlo, en la que no se dice absolutamente nada y además se busca un perfil muy determinado de jugador, puesto que la inflación ahora mismo que hay en el mercado de fichajes era, pues el Madrid consideraba que era inasumible? ¿Cómo te ha beneficiado, cómo te ha perjudicado como periodista? ¿Es más difícil, es más fácil, se tiene que buscar otras maneras, hay otros caminos? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, a nivel periodístico siempre hay dificultades, ya sea con esta nueva política de fichajes del Madrid o anteriormente, ¿no? Porque al final lo que tú tienes que hacer como periodista es buscar fuentes que sean fiables, ponerlas a prueba para que no te la claven e intentar a partir de ahí, pues eso, elaborar la información para que se confirme. Pero a mí esta nueva política del Madrid es que me parece la suya. O sea, lo que no me parecía normal, que también, ojo, sigue ocurriendo, es tener 3-4 portavoces y dárselo todo a ellos. Gente que solo se dedica a estar en su ordenador, en su redacción. Ah, tengo la llamada de X, pues venga, pues ya está, público. Que al final, oye, chapo para ellos porque están en esos medios. Pero al final, tú como periodista tienes que tener una agenda, tienes que tener unas fuentes, teléfonos, llegada, que te cojan el teléfono. Porque al final, si de esa forma en la que tú tienes unos 2-3 portavoces, mañana te vas de esos medios, estás muerto porque al final, ponte, el Madrid le da X información a X compañero, no porque sea este compañero, sino porque trabaja en un medio al que el Real Madrid le interesa dar esa información. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser muy discreto y sé perfectamente a través de amigos que están trabajando en clubes lo discretos que tienen que ser y eso lo comparto. Y luego la nueva política de fichajes me parece un aplauso a todos los niveles porque creo que es... Uh-huh. mucho más efectivo a todos los niveles, el hecho de fichar gente joven para ir evolucionando, para verlas crecer y sobre todo para ver si funcionan o no en entornos como es el Real Madrid. Uh-huh. Mira, justo te quería preguntar, al hilo de lo que has comentado acerca de los medios, nosotros obviamente como aficionados no percibimos todo eso que hay entre bambalinas, todo lo que se cuece, sobre todo a nivel periodístico, y te quería preguntar, Rodrigo, si hay una suerte de batalla silenciosa dentro de vuestro gremio, y ya termino con el tema del periodismo, entre los que están ahora mismo en un medio de comunicación potente, pueda ser un Marca, pueda ser un Diario AS o lo que sea, y los que, bueno, pues poco a poco sois jóvenes, habéis llegado un poquito, hace recientemente, aunque ya llevéis años, pero de alguna manera no tenéis esa consolidación y os la queréis buscar a base de contrastar fuentes, me busco aquí, me busco allí, llamo aquí, llamo allí, y veis y percibís que ellos... Por el contrario, como tú has dicho, como que les llega casi a la mano. ¿Existe esa batalla? ¿Existe ese problema? ¿Existen esas rencillas particulares? Existe más de esa escuela, que es la vieja escuela, hacia los jóvenes o los que no somos tan, tan viejos, que al revés. Y eso es una realidad, porque hay mucha gente que de repente te mira con recelo, gente que ¿de dónde saca esto? Si yo he hablado con no sé quién y me dice que no sé cuál. Pues lo que hay que ser es práctico y sobre todo respetar. El otro día, fíjate, no sé cuántos años tiene ni si es de la vieja o de la nueva escuela, pero Santi Auna dijo que no a una información que nosotros habíamos sacado en ESPN. Pues ya está. Cierto, sí. Al final ya depende mucho de cada persona. Pero sí que es cierto que hablando en términos generalistas, o generales mejor dicho, es más esa guerra de la vieja guardia contra los nuevos, no diría periodistas, sino creadores de contenido o nuevos métodos de información, que otra cosa, ¿no? Porque hay mucho miedo, hay cierto temor de que a uno le puedan mover un poco la silla, y yo creo que puede ser entendible, pero ya te digo que al final es cuestión de que cada uno respetemos el trabajo ajeno, de que cada uno respete las informaciones y el trabajo de otro, porque si yo tengo X información o Manolín, vamos a poner un nombre inventado, también tiene otra información que es
diametralmente opuesta, pues oye, yo entiendo que este personaje, al igual que yo quiero que él entienda sobre mí, yo no me he inventado nada y que tiene sus fuentes bien confirmadas para poder decir ciertas cosas. Efectivamente, fíjate, la verdad es que me pegaría aquí contigo para preguntarte 45 horas, pero no tengo, pero te tengo que hacer la... No la última, sino relacionada con esto. No voy a meterme con el tema de los youtubers ni de los creadores o insiders, porque ya eso nos llevaría a otra sesión en directo, sí. Nada más. Pero sí que te quiero preguntar, por ejemplo, y al hilo de lo que has contestado, que por ejemplo, tú en tu caso trabajas para ESPN, que es un medio de Estados Unidos, si no recuerdo mal. Mario sí. Cortegana dio el salto a The Athletic. Es decir, uh-huh. ¿os tenéis que al final, por desgracia, y que ocurre además en otros sectores también, marchar fuera la gente que tenéis ganas, que queréis prosperar? ¿Sentís que os tenéis que marchar a otros medios o fuera directamente para poder realmente ejercer la profesión como queréis? Eso sí que es cierto que se valora mucho el talento, mucho más fuera de España que en España. Porque en España, yo que he trabajado en medios aquí, y Mario también lo puede atestiguar porque él también... También ha estado pues, en Goal, en el As, y no estoy diciendo que estos medios sean así, pero es una realidad que atañe a todos, ¿no? Aquí no se valora demasiado al periodista. Se cree que el periodista hace sus cosas bien, mal o regular y que un periodista puede tener mayor o menor credibilidad, pero al final cuesta mucho que eso a nivel de condiciones se le pueda confirmar, ¿no? Porque al final tú no vas a cobrar lo mismo trabajando en España que trabajando para un medio internacional que es líder mundial. Eso es una realidad. Entonces, eso es una afirmación que es 100% factible. Pero el tema es ese, que en España cuesta mucho. Y a veces es muy fácil, y esto no es culpa seguramente de los jefes o de los presentadores, es más culpa de los gestores que están detrás de los medios de comunicación, que para ellos es más fácil pagarle 200 euros por tertulia a Pepe uh-huh. y montar un pifostio que invertir en alguien que ves que puede tener un futuro a medio plazo importante uh-huh. y que te pueda revertir en información, porque al final es eso, dice, ah, pues información, ah, ya me enteraré a través de alguien. Y el resto, show, circo, que es hacia lo que va un poco España desde hace mucho tiempo, ¿no? Fíjate, qué pena. Bueno, ya he dicho que era la última, qué pena, no te puedo preguntar más, pues es interesantísimo el tema, desde luego. Pero bueno, en cualquier caso vamos a dar un pequeño salto. Y el primer salto que tengo que dar es hacia atrás, porque vamos a revivir simplemente por un momento, Rodrigo, un gesto que para mí significó mucho, que te desligó de prácticamente cualquier otro vendehumos que pudiéramos haber encontrado por las redes, y que fue el decir, no, yo he dicho esto y si me equivoco, voy a hacer esto. Fuiste consecuente, lo grabaste en vídeo, un vídeo, por cierto, excepcional, con una calidad de imagen espectacular, y lo primero que te tengo que preguntar, ¿cómo te sentiste cuando no se confirmó esa información que tú sí dabas por cierta, o que por lo menos sí te habían pasado como cierta? Bueno, te sientes mal, porque al final, ya no por la información que tú has podido dar, porque al final quien daba la cara era yo, además de forma casi claro. diaria, y me sentí mal en el sentido de que mucha gente pensaba que yo estaba engañando, o que estaba, bueno, todavía antes con Iñaki que había alguno que me decía, ah, está monetizando, no sé qué, pues es lo que hay, ¿no? Y a mí eso sí que me dolió mucho a nivel personal, ya. Porque los que me conocen mucho de mis canales, cuando streameaba antes o cuando, bueno, como hasta el día de hoy sigo subiendo mis vídeos en YouTube, ¿no? Me dolió por el hecho de que yo, por ejemplo, nunca he ganado un euro con YouTube. Yo siempre lo he monetizado todo para causas que su día me han rodeado. Te puedo aquí contar ya no solo lo de la salud mental del último vídeo de Mbappé, que eso sí que fue la primera vez que lo hago público, pero hemos donado a asociaciones al Alzheimer, naturaleza, becas, gente, chicos pues que no tenían ningún tipo de opción a nivel económico, y me dolió mucho porque ya no solo por eso, sino por el hecho de que mucha gente se viera defraudada. Más que nada porque al final, Jota, llega un momento en el que dices tú, hostia, yo he dado una información en la que me han dado pruebas, en la que como mínimo dos fuentes dentro de la operación distintas me la habían confirmado, y tercero es cuando te das cuenta de que a ellos también se la han clavado. Y también me duele un poco por ellos, me duele un poco por la afición, por la gente, por la audiencia, me duele por mí, como es obvio, y me duele sobre todo también porque digo, joder, cierto ente, vamos a dejarlo así, se la ha clavado a esta gente, porque si yo algún día, que ya en ese vídeo pongo alguna captura, pero si yo algún día, pues ponte, dentro de unos años, cuando ya me retire, pues quisiera hacer daño a alguien, pues diría, vamos a sacar esto que pasó entonces. Alguno fliparía.
alguno fliparía, te lo digo. Joder, es que vamos, ya claro, todo lo que se mueve por ahí a Tájara, lógicamente no podemos tener acceso a todo, pero sí que sería, no, y hay que ser desde luego emocionante, porque justo eso te iba a preguntar. Bueno, has dejado de entender que a las personas que a ti te informaban, pues también se la colaron, pero en el caso de que hubiera sido al contrario, claro, ¿cómo se queda la relación entre el periodista y su fuente cuando al final no ha ido la información en la dirección que se esperaba? Mira, cuando pasa todo aquello, al final tú como periodista tienes que exigir, decirle a la fuente, oye, ¿qué cojones me has estado vendiendo? Que yo estaba dando la cara por ti a través de todo lo que me has filtrado, ¿qué ha pasado? Pero claro, luego esa fuente o esas fuentes, porque al final son varias, pues son las mismas que en su día me dan la exclusiva de Tchouaméni, las mismas que en su día me dicen que Benzema se va, las mismas que cuando pasa la portada de Marca me insisten, Rodri, que se va, o sea, olvídate que se va a ir. Y efectivamente ocurre. La misma que te confirma que José Lu, tal y como adelantaron los compañeros de relevo, va a llegar. La misma, no sé, son varias ya que sí, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Y al final dices tú, pues sí, no me la vas a clavar con esto. Si me has dado todo aquello, pues claro. Es una gilipollez que... Aparte, yo es lo que digo, ¿qué gana alguien, en este caso, dentro de la operación? Que da igual que sea club, representante, da igual. ¿Qué ganas vendiendo esta información cuando luego al final sabes que es falsa, no? Que eso creo que es algo que la gente tiene que tener en cuenta. Sí. Otra cosa es, y otro debate es, si, como yo dije, que me equivoqué, seguramente llevándola al extremo y siendo demasiado abierto y sincero, ¿no?, en el día a día. Uh-huh. Pero a las fuentes no les interesaba estas cosas. Y de hecho, la última semana yo me llegué a callar muchas otras cosas que estaban pasando y que obviamente no diré, para primero proteger a las fuentes y segundo para también taparme porque ya veía hacia dónde iba todo el tema de Mbappé, ¿no? Y un poco es eso que dices tú, joder, si a mí me das, ponte, 7 primicias a nivel mundial, uh-huh, y me intenta joder la última, es como en plan, pero claro, es cuando ellos ya te enseñan todo esto, documentación, emails, pantallazos, conversaciones de WhatsApp, y es donde ves que es cierto que te estaban filtrando la verdad, pero que a ellos se la han clavado también, ¿no? Hostia, o sea que probablemente de manera interesada, entiendo, se la clavarían a ellos también. O porque es una operación muy rara, tío. Mira, cuando estamos hablando con Mbappé, o de Mbappé, mejor dicho, estamos hablando de un chico que tiene cosas muy claras y que tiene una familia que le hace ver esas cosas que tiene tan claras de otra forma diferente. Y no estoy diciendo que eso es malo, todo lo contrario, pero al final es una condición en la que ya el Madrid, ya hablando claro, pues obviamente ha aprendido. Y al igual que yo he aprendido, el Madrid también ha aprendido. Y claro, de ahí ciertos silencios, cuando luego por detrás hay mucho movimiento, ¿no?